No te olvides de seguirme en mis redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Discord. Si eres nuevo puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te notifique uno de mis videos. Dale like al video y compártelo, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo video de Hornycraft, episodio número 2. Continuamos con esta serie de Minecraft o Hornycraft. Bueno, ahorita estoy en la mina. Primero creo que iré a la casa y ver qué puedo mejorar. O sea, a ver, tengo 2 de hierro. A ver, creo que sí debo de minar un poco de hierro. Vamos. Ahí está. Ok. Esto aquí. Aquí lo que necesito es este. ¿Cómo se dice eso? Ay, disculpe, es que tomé demasiada agua. Lo que necesito es mejorar las herramientas para mejorar la espada y las demás herramientas también. Creo que aquí ya me estoy confundiendo por estar hablando. Rápido. ¿No? No, por estar hablando, no perdí. Ok, vamos a dormir. Voy a tomar una siesta, sí. A ver, voy a alejar tantito esto, los audífonos, los otros y el celular, que tengo que ponerlo por acá porque estorba y no puedo mover bien el mouse. Ahí está. A ver, voy a ver en la mesa de crafteo y ver qué puedo craftear. Craft fishing rod, o sea, una caña de pescar. Tengo uno de madera y uno de loot. Ok, vamos a craftear este. Una caña de pescar. Mejor espada de piedra, uno de madera y 2 de adoquín. Nada más tengo uno. Mejor pico a hierro, uno de madera. 3 lingotes de hierro. Ok. Mejorar de Minecraft, 2 de hierro. Minecraft. Mejora de Minecraft. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a intentarlo. Éxito. Ahora puedo sacar más recursos de la mina. Puedo seguir mejorando mi carro minero y rieles para conseguir aún más materiales. Ok, perfecto. Volver. A ver, vamos a la mina entonces. Volver. Porque lo más importante es la mina aquí. Ok. Hora de concentrarse. Ok. Hasta aquí. Perfecto. Listo. Sí, tengo 2 de hierro. Ok. Ah, entonces sí, a ver. Si no me equivoco, creo que si mejoro el minecart. Ok, ¿quién me está escribiendo? Ok, el grupo de Spanish Club. Si mejoro el minecart, me puedo llevar el doble de minerales. Eso me impresiona, ¿eh? A ver. Perfecto. Ok, ya se hizo de noche. A ver, voy a craftear. Veamos. Crear cubeta. 3 de lingote de hierro. Crear pantalones dorados. Ok. ¿Esto qué sirve? Ah, es para deslizar. Ok. Mejor espada a piedra. 1 de madera y 2 de adoquín. Ah, solo tengo. Ok. Crear cubeta de hierro. No. Sí, lingote de hierro. 3 de hierro. A ver, mejorar hacha a hierro. 1 de madera y 3 lingotes de oro. Ok. Mejorar pico a hierro. A ver, vamos primero por la hacha.
porque igual necesito ¿cómo se dice? También necesito algo de madera. Esto, la verdad, me impresiona cómo la música te da el ambiente que estás jugando Minecraft. Okay. Tres de madera, perfecto. Vamos por más de madera para estar más seguros. Sí. Perfecto. Ahora voy a la casita. Sin querer le di a la casa. Es que el mouse el rojo que estoy utilizando para la laptop está fallando con el clic izquierdo. Y el clic derecho, sí, también. Se me dificulta mucho tratar de hacerle clics, al igual del otro mouse, el que prende las lucecitas. A ver. Eso. No, no. Aquí, aquí. No. Okay. Perfecto. Tres de piedra, perfecto. A ver, vamos otra vez. A ver, aquí estaba el carbón, ¿no? Eso. Listo. Voy a seguir minando. Ah, no, de verdad es que ya. Ya es de noche, se puso de noche, se me olvidó. Sí. A ver, de una vez aprovechando que estoy aquí. Mejorar espada a piedra. Uno de madera y dos de adoquín. Perfecto. Tiene las texturas de Faithful 32x32. Increíble, ¿eh? Mejorar pico a hierro, uno de madera y tres de... Mejor espada a hierro, uno de madera, dos lingotes de oro. Mejora de minecart. Ok. Lo que ahora voy a craft... Lo que voy a hacer es... conseguir... hierro. No. Listo. A ver, vamos a mejorar el minecart. A ver si puedo. No, 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 no. Todo porque es de día. A ver si puedo llevarme más de minerales. Vamos a comprobar. No sé si es por nivel, no sé. A ver, vamos a checar eso. Perfecto. Okay. Creo que era acá. Ahí está. Ahí está. Sí, definitivamente sí mejora al momento que me llevo algo de hierro. Ah, ya es de noche. Ya es de noche, se me está olvidando. Yo creo que voy a usar una pequeña pausa para no hacer tan largo el video. Voy a al menos conseguir como 20 lingotes de hierro y de madera. Voy a conseguir como al menos 20 mínimo. Y de loot, pues no sé cuánto me vayan a dar de loot, porque creo que si mato los mobs me van a dar uno de loot o puede que dos, porque ahorita ya tengo una mejora de la espada. Pero de todos modos voy a mejorar la espada mejor a hierro y ahí ya voy a conseguir los loots y también los adoquín o cobblestone. Así que voy a pausar tantito el video y regreso. Ok, recolecté al menos 15 de adoquín, así que ahorita ya me saltó esta parte. Y bueno, como me puso esta escena, mejor reanudar de nuevo el video para que ustedes también estén en contexto sobre lo que está pasando. Hola, eres nuevo por acá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás vestida así? Y Alex, ¿dónde estamos?
¿Quién es Alex? ¿Qué? Mi nombre es Elina. Ah, Alina, ok, perdón. Pero mis amigos solo me llaman Alia y me puedes llamar así. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ok, me equivoqué ahí. Acaba de llegar el campamento. Por cierto, eres el último en llegar. Bueno, acabas de llegar. ¿Qué? ¿Qué campamento? Alex, ¿qué está pasando aquí? No soy Alex, jaja. Te lo digo, llámame Alia. Tu nombre es Slavik, ¿verdad? ¿Qué diablos es Slavik? ¿Qué tipo de nombre es ese de todos modos? No me siento bien. Se siente como si estuviera... Slavik, ¿estás bien? Oh. Ok, el mouse está dando como que fallos. Algo que me estoy dando cuenta, en el anterior video se escuchaba con muchísimo ruido. A ver, voy a subir aquí a la música. No sé a qué se debía a eso, sinceramente. A ver, está. Que alguien llame a una enfermera y urgentemente, es malo para el chico nuevo. Oh, ¿realmente se emocionó el primer día? Cow, una voz familiar. Vaya, fue solo un sueño. Un lugar tan extraño, creo que Alex del sueño dijo que era una especie de campamento. Un lugar tan extraño, creo que Alex de... Ok, pinchamos. De todos modos, no importa, los sueños son solo sueños. Ok, y como están viendo, durante que pausé el video, lo primero que hice es mejorar la casa. Y adivinen qué, aquí ya puedo meter a una vaca. O sea, ya es el contexto de lo que está pasando aquí dentro del juego. Así que en esta, en este cuarto, aquí puedo meter a la vaca. O sea, una waifu cow. Una waifu vaca, si es que me entiendan. Y para mejorar mi casa otra vez, necesito 5 de adoquín y 3 de madera. O sea, sí puedo mejorarla más. Pero este... Quiero primero recolectar un poco de madera más. Un poco de madera. Ahí está. Ok, ya estoy de vuelta. No sé qué pasó. Estaba talando los árboles. Estaba tratando de conseguir madera. Y que de repente se crasheó el juego nada más porque le estuve dando muchas veces clics. Y creo que debo de hacerlo despacio porque si no me vuelve a hacer lo mismo. Pero de todos modos, voy a guardar la partida porque sí me costó un poquito en volver a donde estaba. Ahí está. Y ahora, a ver, tengo uno de hierro. Uno de madera. Y a ver, ya expliqué sobre ese cuarto. Entonces hay que minar un poquito más. Ya mejoré el minecart como estaba. Queda acá. ¿Cuál era? Ah, era esta. Este. A ver. Era este. Y... Acá. No. Pinchemos que ya no da el clique. Perfecto. Uf, casi ya no tengo tiempo, ¿eh? Otra vez. Vamos a conseguir algo de adoquín. Qué raro que me salgan así ahora los bloques. A ver, vamos acá. Dormir, sí. Ya no se escucha la música. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Volver. Ok, no sé qué le pasó a la música. La hacha de hierro creo que ya la había crafteado antes de que se crasheara el juego. La mejora de Minecraft a level 2. Nivel 2, perdón, es que está como que un poquito de inglés. Crear cubeta de hierro. No sé para qué la necesito, pero vamos a seguir. Que de hecho necesito acá. Un poco de madera. Aquí ya no se crasheó. Ahí está. Tres de madera. Otra vez. A ver si no se vuelve a crashear. Ahí está. Que tengo que hacerlo despacito, despacito, despacito. Ahora vamos a la cacería de mobs. Ah, no, 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 me equivoqué. ¿Eh? Ok, oye, ¿puedes subirme? Sal de ahí, te lo advierto.
Estoy armado. Tengo una espada. Ok. Oh, ok. lo bueno que trae su vestido. Ok, entonces nos tocó con una waifu creeper. Vale. ¿Por qué gritaste? ¿Un creeper que habla? Oh, estás muy sorprendido, ¿verdad? ¿También eres una chica? Obvio. ¿Sí? Maldita sea. ok, no voy a decir eso. Acabo de verte caminando por el bosque y decidí seguirte. Pero, ¿por qué? Verás, no sé cómo los demás creepers, como probablemente ya habrás notado. A diferencia de estos descerebrados, con dinamita en las piernas, son mucho más inteligentes y más atractivas. ¿Ok? Ah, sí. Entonces, soy mucho más inteligente y más curiosa. Cuando te vi caminando poniendo esos bloques, elaborando y creando algo, me excité. Ok, mucho, ok, bueno, estoy halagado. No puedo decir al menos ciertas palabras porque, a ver, cuando subió el video de Waifu al canal, creo que el título me. Bueno, el título lo puse muy exagerado, muy egoísta. Y ahí creo que fue Tito o uno de los youtubers del grupo del grupo de WhatsApp. O creo que fue. En Twitter, creo que fue Tito el que me dijo en Twitter que no debo de poner ese tipo de títulos y creo que no tampoco debo decir ese tipo de cosas porque si no YouTube me puede censurar el video. Entonces sí, también qué genial armadura. Le hiciste a esa. Ok, malagradecida. Estaba simplemente asombrada. Wow, entonces viste y realmente te gustó. Por supuesto, es simplemente. Wow, ok, una cucaracha. Ah, no, es una mariposa, quién sabe qué sea. Ok, jeje, bueno, hice lo mejor que pude. Se nota. Entonces, ¿qué hace un creeper inteligente como tú? Bueno, deambulo, viendo cosas, ya sabes, a veces tengo que huir de la gente. ¿Te están cazando? No exactamente. Es solo que ni siquiera tengo tiempo para explicar la situación ya que me ahuyentan. Espantaviejas. Oh, eso suena triste. Sí. Pero no te preocupes, no te ahuyentaré. ¿En serio? Sí, seguro, creo que eres linda. Ok, no voy a decir eso. Estoy tan contenta de escucharlo. Gracias, maestro. Oh, solo llámame Steve. Está bien, maestro Steve. sí. Oh, maestro Steve, el sol saldrá pronto. Será mejor que me esconda antes de que alguien me vea. Tienes razón, es mejor que no te atrapen los ojos de las personas que pueden hacerte daño. Sí, entonces, maestro, ven a este lugar por la noche si tienes tiempo. Te estaré esperando. Por supuesto, hasta luego, Creeper. Hasta luego, maestro Steve. Ahora puedo visitar al Creeper de noche en el bosque. Ok. Eso fue muy raro. Creo que sinceramente esta novela visual, a comparación con el mod de Jenny's mod, ¿cómo lo puedo decir? Es mucho mejor esta novela visual que el mod de Jenny's mod. O sea, aquí puedes hacer lo que sea. Y ya saben lo demás. Vamos a pescar un poquito. Aquí dice clic Green Song. Ok, dice que cliqué en cierto. Ah, ya. Dice que cliqué en la parte verde. Ok, ya le entiendo. Perfecto. Solo espero no se vaya a crashear. De hecho, debo de guardar la partida también. Pero si sucede una tragedia. De hecho, la novela visual todavía como que se nota que está en inglés. No sé si en próximas actualizaciones de este van a mejorarlo. Porque todavía falta el portal del Lent. Así que no sé si en esta actualización tiene el portal del Lent. Pero sí se puede ir al Nether. Pero por el momento no puedo ir al Nether porque no tengo la armadura como para ir. Que de hecho, algo que noto es que lo primero que puedo hacer es craftear unos pantalones de oro. Eso sí. A ver. Está
está. Entonces, como decía, puedo craftearme los pantalones de oro para poder ir al Nether, porque si entro así sin los pantalones de oro, un pickling masculino me puede matar. O sea, ya vi un gameplay y si te mata, o sea, sí, obviamente. A ver, vamos a dormir. Y veamos qué puedo mejorar. Todavía no puedo. Lingotes de oro. Necesito lingotes de oro. ¿Qué? Ahorita ya me crafté una cubeta de hierro. No sé para qué una cubeta, para qué la necesito. Hubiera la de mejora de Minecraft. Oh, volver. Ok. Ahí voy a ir aquí. A conseguir algo de madera. Ahí está. Perfecto, ahora aquí. Perfecto. Ahora sí puedo ir a cazar mobs. Esqueleto, creeper. Okay. Uf, 2 de loot. Ah, okay, ya aumentó. Ahorita ya no podía visitar a Creeper. A ver, vamos a la mina. Ok, perfecto. Ahora voy a ver si puedo mejorar la mina. 5 de piedra, 1 de madera y 3 de hierro. Perfecto. Guardar. Vamos a guardar la partida. Y volver. Perfecto. Volver. Ahora voy a mejorar el minecart. No. Quería la mesa de crafteo. Ahí está. Mejora Minecraft a 4 de hierro. Perfecto. Y ahora con la nueva mina ya puedo picar este oro. Veré si puedo al menos mejorar la casa. A ver, dice mejorar 5 de adoquín y 3 de madera. Pero a ver qué dice. Mi casa ya está bien. No veo el sentido de mejorarla más. Ok, supongo. Entonces, volver. Nivel 3, oro. Uy, casi se me acaba el tiempo. Uf, ok, ya tengo 5 de oro. Entonces ya con eso puedo craftearme los pantalones dorados. Perfecto. Vamos a dormir. Ah, no, pero primero voy con Creeper a ver qué pasa. Si sucede algo interesante. XD. Bueno, aquí está. Ok. Esto es como tipo efecto. Solo tengo uno de oro. Puedo re regalárselo, por lo menos. Regalar. Wow, es tan brillante, parece que me hipnotiza. Ok, es un gran regalo, parece que a los creepers les encanta el oro. Tu relación ha mejorado a más dos. Ok, le voy entendiendo la onda, ok. Volver. Vamos a. Ok, entonces yo creo que ya aquí termino. El episodio se podría llamar que Conociendo a Creeper, o otro título que se me ocurra en la cabeza y con la miniatura también. Es que la verdad, sinceramente, se me ocurren ideas así locas en las miniaturas de cada video.
Pero bueno, entonces espero les haya gustado el video. Si es así, pueden dejarle su like y también me ayudarían muchísimo en compartirlo. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que siempre estarán en la descripción del video. Y también, si les gusta el contenido que yo subo al canal, pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que así YouTube les notifique cada vez que yo haya subido un nuevo video. Les ha hablado Alex Ayajin y nos vemos para un próximo video. Adiós.